El Departamento de Salud del Estado ha informado 1,586 casos de viruela del mono en Florida. La mayoría se encuentra en los condados Miami-Dade con 553 y Broward con 465. En el condado Palm Beach hay 83, 7 en Martin, 6 en St. Lucie y el primero en Okeechobee. El primer caso positivo de viruela del mono en un niño menor de 4 años se confirmó en el condado Martin. Los funcionarios de salud del condado Martin dijeron que no pueden agregar más detalles sobre el caso de este niño y le recuerdan a las personas que deben estar al tanto de la enfermedad, aunque el riesgo para los niños es bajo. El estado tiene un sólido programa de vigilancia que analiza si la demografía de la edad cambia entre los pacientes con viruela del mono. Y en otras noticias, agentes invadieron un vecindario cerca de la escuela primaria Berkshire, ubicada en 1060 South Kirk Road, para ayudar a una víctima de violencia doméstica a recoger sus pertenencias de la casa de su novio. La oficina del alguacil dijo que los agentes estaban a una cuadra de distancia cuando la escuela estaba terminando clases el lunes por la tarde y fueron notificados de la actividad policial. En la escuela, los padres informaron haber escuchado lo que sonaba como destellos o disparos, lo que desencadenó un caos y llevó a los padres a saltar vallas para llegar a sus hijos. Aún no se ha determinado qué causó el estallido, que algunos creían que eran disparos. Poco después, la escuela se cerró en código rojo y los padres en el lugar dijeron que sus hijos los llamaron por teléfono celular. El texto explosivo para los padres decía: la escuela está en un cierre temporal y tendrá algún efecto sobre la salida. Todos los estudiantes están a salvo. Al final, todo fue un gran malentendido. Go back to the calls. Y en entretenimiento se estrena la película de acción y aventura Beast. El doctor Nate Daniels, que acaba de enviudar, y sus dos hijas adolescentes viajan a una reserva de caza sudafricana administrada por Martin Battles, un viejo amigo de la familia y biólogo de vida silvestre. Sin embargo, lo que comienza como un viaje de curación pronto se convierte en una temible lucha por la supervivencia cuando un león, un sobreviviente de cazadores furtivos, sediento de sangre, comienza a acecharlo.